Pablo Domínguez señaló que en el juego del sábado los diablos deben demostrar de qué están hechos y mantener racha ganadora en casa. La segunda mitad del Clausura 2024 depara a los diablos encuentros de alta exigencia ante rivales de gran calibre, iniciando el sábado contra Tigres, partido en el que Toluca debe mostrar para qué está en este torneo y hacer valer la localía otra vez, afirmó Juan Pablo Domínguez, si bien consideró que el parámetro siempre son ellos mismos. Es bueno para nosotros tener ese tipo de encuentros contra equipos que están teniendo un buen torneo o que están mostrando cosas muy interesantes. Entonces, de alguna manera, también es interesante para mostrar de qué está realmente hecho este gran grupo que tenemos, dijo en principio, y agregó, el parámetro vamos a ser nosotros mismos, siempre, en cada partido, en cada entrenamiento. Lejos del rival, que sabemos que es un buen rival, que cada torneo está compitiendo siempre por el campeonato, yo creo que el parámetro somos nosotros. Ver siempre los detalles que nos hacen falta y en qué podemos mejorar para que el rival se preocupe por nosotros y no nosotros por el rival. Juanpi habló de su nominación en la prelista de la selección nacional rumbo a la actividad de la Nations League, donde también aparecen jugadores de Toluca como Brian García, Marcel Ruiz, Edgar Iván López y Alexis Vega. Es muy bonito porque se está dando a conocer el trabajo que se está haciendo con mis compañeros. Somos 5 los nombrados, entonces es que hay algo bueno dentro del equipo. Se están realizando buenas cosas para poder mostrarlas ahora en selección, comentó. En lo personal, es una gran oportunidad para seguir trabajando y seguir en busca de mejorar ciertos aspectos que en algún punto no he estado constante o en mejoría para que en la convocatoria ya final se logre ese llamado y si no es así, seguir trabajando porque a final de cuentas sabemos que hay jugadores que están teniendo buenos momentos o en un equipo donde tal vez se encuentran un poco mejor, pero enfocarme más que nada en mi trabajo día a día, en cada entrenamiento y mostrarme en cada partido, agregó. En temas de selección, pero ahora femenil, Domínguez aprovechó para reconocer el histórico triunfo sobre Estados Unidos y el crecimiento que ha tenido el fútbol femenil en México. Es el resultado de ya varios años de trabajo de la Liga MX femenil. Se están haciendo buenas cosas, cada vez se ve mejor espectáculo, se ven condiciones en cada mujer muy buenos. Entonces es el resultado de que a la selección de Estados Unidos, que ya llevan procesos de varios años muy buenos, se les gane. Es el mérito de cada paso que se está dando dentro de la liga en el país. Retomando la actualidad escarlata, Domínguez Chonteco destacó la mejoría defensiva de los rojos, pero reconoció la necesidad de mejorar a la ofensiva. El cero en cada partido se había estado buscando, ya llevamos 3 partidos consecutivos con ello, y es gratificante porque reafirma lo que se está haciendo en cada entrenamiento.